Hola, 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 soy Josué Hidalgo y sean bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estar descubriendo cuánto cuestan las motos nuevas en el país. Y para eso nos vamos a estar acercando a una de las marcas más comerciales de Venezuela. Si todavía no estás suscrito al canal, por favor apóyame, me faltan aproximadamente 20 suscriptores para llegar a mis primeros 1000 suscriptores, acompáñame. Acá nos encontramos, como te dije, en una de las marcas más reconocidas del país y con una alianza con la Benelli junto al Empire. Desde este momento vamos a descubrir cuánto cuestan las motos. ¿Qué te parece si la buscamos de menor cilindrada a la superior? Acompáñame. Miren, y tenemos esta belleza por acá de la marca KY Empire. ¿Es una belleza, sí o no? Coméntenmelo allá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios. Rines de rayo, amortiguadores, todo una belleza. Y esta nuevecita 2022 de paquete, ¿qué te parece? Tiene apenas 6 kilómetros. No, mentira, tiene 1 kilómetro, nuevecita. 2022. Esta tiene un costo de $1,050. Por acá tenemos esta, que es básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, la diferencia es que los rines cambian y tiene rines de paleta. Y freno de disco delantero. Déjamelo allá abajo, ¿qué te parece? Esta tiene un costo de $1,220. Y por acá tenemos el caballito de batalla, como le dicen. Tenemos estos dos colores disponibles actualmente. Esto es otro nivel. Como estamos subiendo de categoría, tiene sus frenos de disco. Tienes el tubo de escape cromadito. Igual en la parte de atrás tiene freno de tambor. Su pata de encendido por acá. Súper chévere. Esta tiene un costo de $1,430. Qué belleza. 2022, 0 kilómetros. ¿Qué color le gusta a ustedes? A mí me encanta el negro. Este es como color manzanita. Por acá tenemos esta moto de paseo 80cc, súper chévere, como para ir de compras ahí cerquita de la casa o para ir a la oficina relajado. También tenemos disco de freno, nada mal, muy bien. Delantero, vamos a ver si tenemos disco de freno trasero. No, tenemos de tambor. Qué curioso, se le echa la gasolina por acá. ¿Qué tal lo ves? Tenemos acá las luces, corneta por acá. Puedes guardar tus cositas por aquí. Oye, súper chévere. Oh,
tienes un puerto acá. Tienes un puerto aquí. ¿Qué tal? Tienes para cargar tu teléfono aquí empotradito. Tienes para colgar acá y guardar cositas por aquí. Pero dime tú, ¿qué color te gusta? ¿Tienes el gris? ¿Tienes el blanco? ¿O el rojo? Por acá nos hicieron el favor y nos prestaron la llave de esta hermosura. Tienes disco de freno por acá, mira esto. Mira esta belleza. Vamos a prender las luces ahorita y la van a ver. Tienes como una especie de cortaviento por acá. Tienes por supuesto sus retrovisores. Tienes para echar gasolina de este lado. ¿Qué tal les parece esto, señores? Es una Silver Blade 250. Disco de freno trasero. Tienes por acá luces LED también. ¿Qué tal? ¿Te gustaría que la prendiéramos? Vamos a prenderla. Por acá nos hicieron el favor de prenderla porque como está nueva, ustedes sabrán que cuesta un poco. Tiene por acá sensor de el de gasolina, temperatura, tiene 2 kilómetros apenas, 2022. No me he dado cuenta, pero este tiene doble disco de freno. Por acá tiene un radiador igual que este. Mira esta belleza, doble disco de freno, tiene un radiador por allá. Me acaban de comentar que esta es un 250 de inyección, igual que esta, 250 de inyección, Cafenero, Benelli. Mírala por acá. Doble disco de freno delantero, tiene un disco de freno trasero. De igual manera, el asiento es estilo cuero. ¿Cómo nos vemos por aquí? ¿Nos vamos de paseo? ¿Sí o no? Por acá tenemos una de mis favoritas. Es una RK6 de la Empire y tiene motor y caja de la Benelli. ¿Qué te parece? Mira por acá abajo. Tienes doble disco de freno, uno por acá, uno a este lado. Mira estos señores amortiguadores. También consta de su radiador. Mira, es que mira esto. Mira esta belleza. Esto es, parece oro. Míralo por acá. Su velocidad máxima es de 190 kilómetros por hora. Como te comenté, es una alianza entre la Empire y la Benelli. Motor y caja de la Benelli. ¿Qué les parece si la prendemos? ¿Quiénes votan por yo? Yo quiero prenderla. Vamos a ver si nos dan la oportunidad. Pero claro que sí, porque acá tenemos la llave. Ahora, ¿qué le parece si la prendemos? Roncarla.
Por acá también tenemos esta belleza, nos estamos apoyando con el micrófono porque nos la dejaron encendida. Así que espero que me puedan escuchar por acá. Tenemos igual doble disco de freno. Es una moto de la Benelli, ¿ok? Es una Amazonas Trek. Mira esta belleza por acá. Unas luces súper bellas. Una careta súper bella. Mira esta belleza. Mira esta belleza por aquí. De igual manera por acá, remarcada con la marca italiana. Nada más y nada menos que la Benelli. Es que mira esta belleza. Esta moto aproximadamente está en unos $7,400. Este concesionario de la Suzuki en toda la avenida Universidad del Estado Carabobo, ok. Y vamos a ver estas bellezas de motos que también tenemos por acá. Aquí tenemos una moto de la marca HJ. Es una marca que respalda a la Suzuki acá en Venezuela, nos acaban de comentar. HJ 50. Es una moto 150, rines de paleta, de igual manera, amortiguadores, un stop bellísimo. Y miren este tablero, muy muy bonito. ¿Qué te parece? Déjamelo allá abajo en los comentarios. Esta tiene un costo de $1,200, año 2023. La tenemos así en color negro y la tenemos en color rojo. ¿Cuál te gusta más? Déjamelo allá abajo en los comentarios. Por acá también tenemos esta belleza, marca HJ. Tenemos freno de disco por acá. Discúlpenme la bulla, es que estamos en plena avenida principal. Tenemos para meter las compras por aquí, tenemos para guindar por acá, por aquí, el asiento. Tiene un costo de aproximadamente $1,500 y la maletica tiene un costo de $90. Que nos va a enseñar esta moto, esta belleza por acá, que es una tipo enduro, ¿ok? Cuéntame, Luis, ¿qué tenemos por acá? Mira, esta es una moto HJ, vamos a ver el nombre, es una Antec de motor 200, freno de disco adelante, como vamos a apreciar, caucho adelante 19, atrás aquí 18, las luces son LED, ¿okay? Luces LED a los lados, alta baja. Es un 200, me dices. Sí, correcto. Vamos a observarlo por acá, esta belleza. ¿Cuál será su velocidad máxima? No lo queremos descubrir. ¿Qué tal si nos montamos y la prendemos? Ya tenemos esta Suzuki de paseo también. Es una Pullman Streak Suzuki. Miren esta belleza por acá, miren el freno.
Es que esto es una verdadera belleza. Tienes una pata de encendido por acá, me parece. Tienes el posapié para el pasajero. Miren esto. Este es un emblema hermoso. Tiene su pantalla digital. Por supuesto, sus retrovisores. Pero eso no es todo. Miren esto. Tiene luces LED. Miren estas luces. Y miren, le vuelvo a comentar el emblema. Es que miren esto. Y tiene disco de freno delantero. Es un 125 automática. Por acá, bueno, no la podemos encender porque, bueno, en este momento no tiene gasolina. Y por acá podemos apagar la moto y así podemos abrir el maletero. Vamos a ver qué tal es. Acá podemos echar la gasolina de este lado y aquí caben uno o dos cascos aproximadamente. Y esta tiene un costo de $2,950. Déjamelo allá abajo a ver qué te parecen los precios y quizás cómo están los precios en tu país. Y desafortunadamente hemos llegado al final de este video, pero sin antes pedirte que por favor te suscribas allá abajo, compartas y le des like. Para mí es muy importante que te suscribas porque me estarías ayudando de gran manera. Hasta luego.